Ya vienen los bomberos a sacarte, Vermed. La verdad, este lugar no es tan malo, no tengo que mover la boca ya que es lo único que me permiten hacer estos sprites cutres. Diga, me voy a Vivance. Y yo no tendré que ver tu mal afeitada cara tan seguido. Mexicano 23, ¿qué haces aquí? ¿Vienes a admitir mi superioridad frente a ti? No, la verdad es que venía a avisar que me voy del YouTube, como tu típico usuario en... ¿Qué? ¿Solo porque te vencí allí en corte? Esto es nuevo, normalmente los fiscales a los que venzo terminan en la cárcel o en la silla eléctrica. Ni intentarlo, tío. No te vayas, por favor. Los mexicanos youtuberos debemos permanecer juntos. Nadie se cree esa mierda, Evermed. Me piro vampiro a usar el internet como puto amo. No. Oh, ya van a llegar los everbomberos y me sacarán de aquí. Te perseguiré. Ya. Recordadme en el futuro nunca hacer esos avisos emo en YouTube y después volver como un marica cobarde. Ah, ¿eres tú, Scrout? ¿Qué es lo que quieres? Ahora quiero un arca de The Time Crisis 4 y me lo vas a dar ahora. ¿Eh? ¿Qué haces con eso? Juez, Evermed, ayuda. Déjame entrar en el maldito avión. Pero tal vez puedas ser el fiscal en el siguiente caso. Ni hablar, vete a hacer tus copypastes, perra sadista. Callaos, los dos. ¡Tú! Pero si tú fuiste condenado a muerte. Pues sí, verás, cuando activaron la silla eléctrica mi habilidad de puto amo causó una descompostura, así que silenciosamente escapé, ja, supongo que esto no es la mejor cosa que decirle a un poli, pero vosotros dos no tenéis ni la mitad de un cerebro, así que ni me preocupo. Pero si tú fuiste condenado a muerte. Ya veis lo que digo. Bastardo, toma esto. Buscando esto... Pero, yo quiero arrestar. Bien, puedes tener un rol en el último caso. ¿Y qué hay de mí? Pues bien, tú también puedes tener un rol en el último caso, inconformista llorón. Todos felices ahora. Sí, eso creo. Bien, ahora sentaos y mirad como un puto amo toma el control. Señor Pelopincho, va a sentir lo que es la venganza. Yo estar alegro que el juicio haya terminado, no estaba con ganas de una tercera parte. Después de analizar forensicamente las pruebas, con más detalles, no cabe duda que la que asesinó al hermano perdido de Pelopincho, Pelopincho 2 Electric Boogaloo, fue la satanista del pelo rojo. Me vengaré, trolls de mierda. Llevaros a esta señora de mi selva amazónica. También traed aquí a Kairi, para poder determinar la penalización que tendrá por haber participado en esta mierda. ¿Pero qué cojones? Señor juez, ¿le gusta cuando el veredicto es culpable? Sí, debo admitir que tengo fetiches bastante raros. Excelente, porque acabo de demandarle. Prepárese porque en unos días más, usted será quien sea declarado culpable. Suficiente, perras. Como ya es mi hora de jugar juegos casualotes, emitiré irresponsablemente un veredicto random. El acusado Lorainas es... Jejejeje, parece que he ganado, eres un perdedor, México gana. Efectivamente, señor Pelopincho, todas sus teorías no tenían suficientes pruebas, usted apesta. Parece que todo se resume a esto. Finished.